Lo que nosotros sabemos, por versiones de chicos que lo han visto, que él cruzó la vía corriendo y dos personas atrás. Y lo agarró la máquina. Ahora me entero que ha declarado el maquinista que se ha parado frente al tren. Y yo creo que si el tren lo agarró de frente, calculo que va a 50, 70 kilómetros por hora. Bueno, para resumir, él estaría todo lastimado, pero está golpeado de este lado y suponemos que al correr lo agarró de este lado. Si es sentido común, por versiones. Después era un chico, no era autodestructivo. Hacía actos solidarios en iglesias, comedores, jugaba al rugby, tenía proyectos, una relación muy buena con los papás, así que... ¿Esto ocurre cuando él venía de entrenar, cuando él salía a jugar al rugby? Claro, claro, estaban entrenando, bueno, cada uno se dirige a su domicilio, y después ellos, los chicos, algunos los ven que corrió para el lado de la vía y dos chicos atrás, claro. Y pasó esto. Claro. Lo que yo pido encarecidamente, que si nos pueden ayudar, que no... testigos que nos aporte datos, pero testigos que hayan visto. Y yo tenemos teléfonos particulares, no es de fiscalía ni de policía, nada, por a veces tienen miedo. Que nos ayuden, queremos saber la verdad, para que haga el duelo, aunque sean los padres. Si no hay verdad, no... ¿Qué día fue y en qué horario fue? El martes, aproximadamente 21 horas. Nosotros necesitamos gente que nos aporte datos, que nos dé una mano, si vio algo, por favor, para... No buscamos... nada económico, nada. Buscamos la verdad para poder hacer el duelo tranquilo.